Familia de galleros y combatientes, hoy vamos a entrevistar quien cambió el rumbo de los gallos en Puerto Rico, Manuel Varela, quien al final de este video nos compartirá el secreto de tener éxito con ellos. Sí, muy buenas tardes. Ya nos encontramos aquí en la casa de Manuel Varela. Muchas gracias, Varela, por aceptar la entrevista y nuestra presencia aquí con usted. Sí, señor. Aquí estamos a sus órdenes. Cualquier cosa que necesite algún día o algo, usted sabe dónde yo vivo. Aquí estamos a la orden de usted y de cualquier gallero, que siempre son bienvenidos aquí. Ya en materia de gallo, Manuel, sabemos que eres de nacionalidad cubana, ya más de 50 años en Puerto Rico, pero ¿cómo es que vienes a trabajar con los gallos en Puerto Rico como tal, Manuel? Bueno, esta cuestión de los gallos ya yo lo tengo, yo creo que desde que nací. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo vivía en Cuba, yo salí de Cuba a los 10 años y yo tenía 5 o 6 años por ahí más o menos, y yo bregaba con gallitos, no de pelea, bregábamos con kikiriquí, echábamos los kikiriquí a pelear, porque en Cuba había unos kikiriquí que eran bastante guapos. Y peleaban bastante, y entre los mismos muchachitos más o menos de mi edad, un poquito más, pues nos pasábamos peleando kikiriquí, y de ahí se fue desarrollando pues ese gusto por las peleas de gallos. Aparte de que mi abuelo siempre tenía gallos y mi papá también, le gustaban las peleas de gallos, pues ahí lo saqué yo en la vena, como dice uno. Y ya con una traba per se como tal, ya en propiedad, Manuel Varela, ¿cuándo sucede eso más o menos? No, eso ya fue después que ya yo salí de la universidad y eso, que cuando me casé, pues entonces siempre tenía gallo, o sea, yo siempre tenía gallo desde muchacho, de 12, 14 años, 16, siempre tuve gallo, pero poquitos gallos, o sea, 6 gallitos, 8 gallitos, yo mismo los criaba. Ya teniendo ya bastante gallo, ya era después que me casé y eso, ya cuando tenía ya como 20 y pico años largo, ya 28, 29 años por ahí, que empecé a tener bastante gallo. Y empecé a competir en las distintas galleras y eso por ahí. Hablando de esa competencia, Manuel, los que lo conocemos sabemos que siempre ha sido un gran competidor, siempre con animales de clase. Por ejemplo, ya en la época un poco más adelante, los 80 y pico, ya que yo vengo a tener un poco de más conciencia, los 90, ya ahí, por ejemplo, en Tenería, con una jugada durísima, y Varela siempre estaba ahí en competencia. A mí siempre me ha gustado la competencia, o sea, yo siempre he sido un tipo competitivo, ¿entiendes? O sea, yo practicaba judo, me gustaba la competencia, fui campeón de enduro, de motora, fui campeón de motocross de Puerto Rico, competí en Santo Domingo en el Clásico Internacional, llegué primero en el Clásico Jarabacoa en la República Dominicana, eso fue en el año 78. Bien. O sea, siempre he sido competitivo y me gusta la competencia y, por supuesto, me gusta tratar de ganar. Bien. Los hijos míos compitieron muchos años en el deporte de motocross. El hijo mío, Enrique, el más chiquito, fue campeón desde los 6 años hasta los 18, que se fue para Estados Unidos a estudiar. Manolo también ganó unos cuantos campeonatos. O sea, siempre estamos en la competencia y ya llevamos eso de en la sangre, el tipo de competir. O sea, nos gusta la acción. Manuel, cuando todavía no llega la época de los pavas, por llamarlo de esa manera, que está trabajando con los finos, se te conoce o eras bien famoso por los patiplumas. ¿De dónde surgen estos animales? Ok, déjame algo de los pavas.
los pavas que yo, que yo tengo ahora, que hace 12, 14 años para acá, que fue el boom, ya yo vengo trabajando con pavas hace mucho, pero mucho más años. O sea, porque yo estaba, yo era bien amigo de Marcelo Sabatier, que tú lo tienes que haber conocido. O sea, Marcelo era prácticamente como mi padre en esta cuestión de los gallos. Era mi mentor, era mi tutor. ¿Bien? Y Marcelo en una época tuvo muchos gallos pavas muy buenos, demasiado de buenos, y yo tuve de esos gallos. Y de ahí surge el amor y el gusto mío por los gallos pavas. Luego esos gallos se fueron eliminando poco a poco porque no hacíamos inbreeding, o sea, no conocíamos el inbreeding, no conocíamos cómo mantener una línea de gallo en aquella época, pues ellos se fueron eliminando sin uno darse cuenta. Luego pues vuelvo otra vez a los pavas, que fue el boom este que vino de los pavas nuevamente. Ok, cuando consigues el pava de los más famosos, ¿verdad? El Copetón y el Papujo, ¿verdad? Creo que fueron los más sobresalientes. O sea, cuando tú me preguntaste ahorita por el Patipluma. Ajá. O sea, el Patipluma fue un gallo que yo le compré a Chubito Vela hace muchos años. Eso fue un gallo que aquí en el área azul, o sea, todo el que estuvo aquí, todo el mundo quería Patipluma. Ese gallo estaba adelantado a su época. O sea, ese gallo tenía un poquito de pava. La gente se cree que eran finos, pero no era fino completo. Tenía como un cuarto o un octavo de pava. Era un gallo alto, fuerte. Para su época era un gallo que tenía demasiada ventaja. ¿Entiendes? Los primeros hijos de ese gallo se pelearon en el Coliseo, que me los cuidó Silín Quiñones, que es vecino mío aquí. Y esos gallos ganaron casi todo. Y le llevé unos gallos a Chijo, que también me cuidó. Y ganaron allá en el Coliseo montones de gallos de esos. O sea, esos gallos fueron gallos muy superiores para su época. Sí, cuando hablas de esa ventaja es porque el gallo de aquella época era un poquito más a la cara. Correcto, el gallo de aquella época era un gallo más paticorto, más rabo, más ala, peleaban bajito. Entonces era un gallo que te peleaban más arriba, más alto, más fuerte, de menos peso, pero alto, muy fuerte. O sea, la cuestión del cruce con el pava. Y esos gallos fueron abusadores. O sea, esos gallos verdaderamente en aquella época eso causó sensación. Sí, sí. Por eso lo traemos a colación, porque recordamos mucho esos gallos, los patiplumas, y se hablaba solamente de los patiplumas de Varela. Sí, 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 sí. Y eran hijos de un gallo de Chuito, que el gallo ese que yo le compré a Chuito era nieto de un gallo de Cuquialce. De ahí es donde baja los patiplumas. Porque por lo fino bajaba de un gallo de Cuquialce. Entonces, por lo pavo, era de un gallo que René San Juan, el cubano de Miami, René San Juan, le había regalado a Chubito, que había peleado ahí en el Coliseo, y se lo había regalado a Chubito. Okay. Hay algo interesante, Manuel, porque yo diría que usted cambió la gallística de Puerto Rico por completo. En un momento dado, empiezan a dominar las pavas de Manuel increíblemente en el Coliseo, y surge ahí la disyuntiva, que ya había habido un asuntito antes de eso, pero creo que ese fue como que la gota que derramó la copa, y deciden prohibir las pavas en cierto sentido en el Coliseo. Sí, sí, porque es que esa temporada, o sea, yo peleé unos cuantos pavos de esos allí y todos ganaron. Solamente se perdió esa temporada, solamente se perdió un pavo de eso, y fue contra Chubito Vela. Y cuando el pavo ese mío se perdió, cuando yo salí cuando salió el que los cura allí, el mismo que trabaja y que los coge y los lleva para curarlo, a mí me ofrecieron $500 por la presa del gallo. O sea, que el gallo estaba todo esbaratado. Me ofrecieron $500, y cuando el gallo salió, que lo fueron llevar al curandero, ahí mismo se murió. O sea, que el gallo estaba, fue una pelea sensacional, y esa pelea yo no perdí dinero. Yo me tapé con Chaca, que estaba detrás de mí, me tapé con 1,200 y una vez, y 100 a 20 cinco veces. O sea, le había jugado 500 y $1,000 más. O sea, que me tapé el dinero completo y no perdí la pelea. O sea, que el gallo se puso hasta de 100 a 20. Esa pelea estaba grabada por ahí, yo la vi muchas veces, y fue una pelea bien, pero bien dura, de verdad. El gallo Chuito era, ese día el gallo Chuito peleó para ganarse a cualquier gallo. Exacto, sí, pero fue el único que pudo ganárselo. Sí, todos los demás gallos que yo eché allí, los Papujos o los del Copetón, todos ganaron y ganaban bien. De ahí el interés de ellos también de adquirir gallos de Manuel, ¿verdad? Bueno, a Chubito, antes de que los prohibieran, a Chubito yo le vendí un papujo de eso que cogió unos cuantos hijos de él, y hay unos hijos de ellos por ahí todavía que quedan vivos, que siguen padreando. Creo que hay uno en Santo Domingo que lo vendieron carísimo para allá, y esos gallos todavía han siguen dando buen resultado, o sea, de los que yo le vendí a Chubito.
Saludos. Este es de los pocos que quedan hijos directos del gallo Papujo. Este es 50% media sangre, o sea, hijo directo del gallo Papujo, en la 5281 que bajaba por el gallo cenizo viejo mío del C11. Este gallo que estaba aquí, este es un gallo fino completo. Este es el 7441. Yo le digo el marrón por lo duro que pega. Ese gallo peleó 3 veces y está de padre. Es hijo del 5399, que era hijo del dálmata, en una gallina de los días, que era la 77424. Y la madre de él es la 5202, que es hija del gallo cenizo viejo original. Es un excelente gallo de padre y de pelea. Ese gallo peleó 3 veces. Y es el 8177. Este hijo del 5399, hermano de padre del otro que viste casi ahora, del marrón, del 7441. Y la madre de este gallo también es hija de la... O sea, este es un cruce de medios hermanos a la 77424, que era una gallina que yo traje casi los días, que es una gallina, excelente gallina, ese gallo. Ese gallo peleó cuando se peleaban en cresta y barba, que no se le cortaban las crestas ni nada de eso, que se echaban con la cresta completa. Este gallo que está aquí peleó solamente una vez. Esto es el gallo, lo más embridiado que yo tengo aquí, al gallo cenizo viejo, es este gallo que está aquí. El gallo que está aquí peleó 4 veces. Este es embridiado también de la línea que yo le digo, los copetones, copetón con copetón, o sea, el cruce de dos medios hermanos, y salió ese gallo. Se peleó 4 veces. De este ya, un gallo ya, este gallo tiene como 6 años ya más o menos, de este ya se han peleado bastante hijos y son muy buenos. Ese es pavo media sangre. Es. Este gallo que está aquí es hijo del copetón ciego. Este es el gallo, yo le llamo el Mayagüez. Este gallo peleó 2 veces en Mayagüez y una en Tenería, por eso es que le llamo el Mayagüez. Y ya está de padre. Este es el 73-78 y está dando hijos buenos. Ya se han peleado hijos de él y han dado buen resultado. De estos gallos eran 4 hermanos. El licenciado William Bula en Colombia creo que tiene uno. Efraín Sams en Panamá tiene otro. Y hay otro en Colombia más también. Y este que tengo yo. Son 4 en total de hermanos completos de madre y padre. Y todos están dando hijos buenos. Saludos muchachos, este gallo que está aquí me lo regaló Sergio hace como unos 5 meses más o menos, Sergio Lerma de Mercedes en Tesa. Muchas gracias Sergio, siempre manteniéndome al día con los gallos. Este gallito ya se han cogido unos cuantos hijos de él, están pequeños por ahí, pero están muy bonitos y se van desarrollando bien. Yo espero que salgan más o menos como el Papujo, aunque salgan un poquito parecido al Papujo de bueno, pero con eso me conformo, porque el Papujo yo sé que eso fue otra cosa. Pero tengo fe en este gallo y sé que va a salir bueno. Gracias, Sergio. Manuel, y ya hablando de la manera de usted bregar con la genética, me hablaste que anteriormente pues había tenido la desdicha, ¿verdad?, de que se perdieron buenas líneas de gallo por no saber conservarlas. Ya en esta ocasión, ¿cómo entonces Manoli trabaja con sus líneas? Bueno, yo empiezo ya, volviendo a lo de los pavas, con el, yo traje de México, cuando yo fui allá, yo fui unas cuantas veces allá a México y a la frontera de México allí, a lo que le llaman el Valle, ¿bien? Pues yo tenía un hijo mío estudiando en Tesa, Enrique estaba estudiando en Tesa, entonces yo iba para allá en Houston, yo le quitaba la guagua a él y me iba en la guagua para allá, bajaba en la guagua. Y ahí pues fui unas cuantas veces visitando los sitios, las distintas gallerías, fui a jugar a clandestinas, porque allá en Tesa eso es clandestino. Y ahí pues fui seleccionando los gallos que yo quería. Cuando yo traje para acá, yo traje 8 gallos, o sea, perdón, 8 animales, eran 4 machos. Seis machos y 2 hembras. 6 machos y 2 hembras. Las hembras no me funcionaron y de los 6 machos solamente me funcionaron 2 gallos, que fue el Papujo, que me lo regaló Sergio Lerma, y el gallo Copetón, que se lo compré a Billy Cancio.
Esos fueron los únicos dos gallos que verdaderamente de esos me funcionaron. Los demás no dieron el grado y los eliminé. Entonces, con respecto a las cartas, pues yo empecé sacando los hijos del gallo Papujo. Esos gallos eran una línea, o sea, esos gallos salían 10, tú peleabas los 10 y era muy difícil que se perdiera alguno. Lo más que podían hacer era quizás entablar y entablaban ganando. O sea, un gallo sobrenatural. Eran altos, fuertes, guapos, o sea, tenían todas las cualidades para ganar. Pero el gallo se me murió ya hace ya unos 3 o 4 años. Había embridiado del gallo, pero había embridiado a lo último del gallo, que había cogido tres machos en el inbreeding. Uno me quedé con él, otro se lo regalé a Sergio y otro se lo había vendido al Morito, que es un cubano de que vivía en Tampa, en Orlando, y se lo vendía al Morito. Luego un día vino el doctor Guevara aquí y se antojó del que yo tenía aquí y me lo quitó, o sea, se lo tuve que vender porque era o sí o sí. Y se lo llevó y ahí volví a hacer inbreeding, pero ya ahí se me murieron los hijos. Se me muere el gallo Papujo, entonces empiezo a embridear con el hijo y la hija, o sea, con los medios hermanos, y hasta ahora me está dando muy buen resultado. Sí, que ahora sí ha mantenido, ¿verdad?, la línea de los Papujos, que es la de mayor resultado junto con los Copetones. Con los Copetones, correcto. Por el área de los finos, Manoli, ¿cómo lo el área de los finos, yo siempre he tenido gallos finos buenos, o sea, siempre he tenido la dicha de tener gallos finos buenos. Siempre los he buscado, los he comprado, los he pagado, etcétera, etcétera. Pero esto de los gallos finos es bien difícil tú sacar una línea de gallos finos bueno, porque el gallo fino tiene demasiado de cualidades negativas, no en la cuestión de la bravura y nada de eso. A veces el tipo pelean bajito, a mí no me gusta el gallo que pelea bajito, salen paticorto, no me gusta. A mí me gusta el gallo fuerte, o sea, eso yo lo aprendí con Marcelo Sabatier, o sea, que a él le gustaba el gallo fuerte y a mí también, aunque no tiren tanto, pero que sean fuertes. O sea, ese es el tipo de gallo que a mí me gusta. Y el gallo fino de aquí, pues por lo regular antes no tenía esas cualidades. Ahora, a través de los cruces, los que se dedican a captar gallo fino, pues ya tienen un gallo fino mucho mejor, más alto, más fuerte, de mejor posición de pelea. Muchos de ellos lo han logrado poniéndole algo de pavo, aunque sea bien poquito, pero muchos de ellos ya lo tienen y otros no, pero lo han logrado hacer. ¿Entiendes? Y por eso es que a mí me gustaba mucho el gallo cenizo mío. O sea, el gallo cenizo mío, el viejo, el original, como le digo yo, era hijo del C11 en la 12862, que era de la gallina Betancourt. El mío lo captó Betancourt. Pero el gallo mío era un gallo especial para mí. Yo siempre he dicho que era el mejor hijo del C11, porque era grande, era fuerte, los hijos eran grandes, eran fuertes, buenos peleadores, buenos ganadores. O sea, y la mayoría de los hijos del C11 que yo veía por ahí y embridiados, más todavía, eran gallos bien paticortos, picones, bravos. O sea, gallos muy sencillos, y ese tipo de gallos, pues a mí no me gusta. Bien. Y por eso me quedé mucho con los hijos del gallo cenizo, y prácticamente casi todo lo que tengo es del gallo cenizo, de un gallo que yo tenía que le decía el Patriota, que peleó 6 veces, y el Esboquillao, que era hijo del Patriota, y el Dálmata. De ahí todo lo que yo tengo fino, todo desciende de ahí. Ah, y de la engallina, la 1755, que era hija de un gallo de Betancourt. Okay. Y ahí entonces combina lo de los cenizos con los Papúos. Y lo regresa para los Copetones, correcto, los finos se lo. O sea, el secreto para captar de pavo es tú tener unos finos que sean buenos. ¿Entiendes? Que verdaderamente sean de calidad, que sean buenos peleadores. ¿Entiendes? Entonces yo tenía los finos que eran de calidad, de buenos peleadores, pues esas hembras se las he hecho al Copetón y se las he hecho al Papujo, y de ahí saco los hijos, que todos fueron unos gallos sensacionales. ¿Entiendes? De ahí le vuelvo a echar a ellos gallina fina y saco los un cuarto. Pero al morírseme los gallos, el Copetón y el Papujo, pues ya estaban viejos ya. Pues entonces tengo que buscar la manera de cómo conservarlos, y lo estoy conservando cruzando las medias hermanas, y me ha dado buen resultado. Sí, que es lo que vimos hace un rato, que se ven muy, muy bien estilizados. A mí me encantaron, definitivamente. No, son unos gallos bonitos. O sea, son unos gallos bonitos, son unos gallos buenos peleadores. O sea, no son los más guapos del mundo, ni tendrán la mejor calidad de pero son gallos que ganan muchas peleas. Y como yo siempre he sido competitivo, como te dije anteriormente, a mí lo que me gusta es ganar. ¿Entiendes? Pues esa es la manera de más fácil tú ganar los gallos, es cuando tú chispeas los gallos. O sea, un gallo chispeado tiene las posibilidades son de ganarle más al fino. O sea, no es que vayan a ganar todos, se pierden, y igual que cualquier otro gallo, pues todos ganan y pierden. Pero el porciento de gallos ganados, o sea, es mayor. Es mayor. O sea, esa es la razón porque todo el mundo quiere ganar. Correcto. Entonces es más fácil para criarlo,
más fácil para criarlo, más fácil para cuidarlo. ¿Entiendes? Son gallos más fuertes, más bonitos, o sea. Ajá, esta es la última adquisición que tengo aquí de gallos pavas puros. Este lo traje hace ya como 5 meses de México, de casa de la Chivita Escamilla. Se lo compré y ya hay unos cuantos pollos de él por ahí bonitos y me gustan. Yo creo que va a dar buen resultado porque los hijos tienen una actitud bien buena. Ya han peleado cuando chiquitos y lo hacen bastante bien. Gallo puro, y a pesar de que es puro, es de peso pequeño, pero a la misma vez alto, fuerte. Y es tremendo, tremendo peleador. Manuel, me habló que el truco del cruce con las pavas es tener finos buenos. Bueno, ese es parte del truco, porque la pava tiene que ser buena, por supuesto, porque si no, no va a sacar nada bueno. O sea, en un cruce de cualquier gallo, sea fino, sea pavo, lo que sea, los dos tienen que ser buenos para que te dé resultado. Y si el fino es bueno y el pavo es bueno, pues ya por lo menos la genética te dice que tienes un buen porcentaje de que te dé buen resultado. ¿No ha tenido finos de todo Puerto Rico ahí que le hayan llamado la atención, que le hayan? Mira, yo toda mi vida he sido un comprador compulsivo en esto de gallos. O sea, yo he tenido gallos del gallo negro de Goyo, que lo mencionan, del gallo de Rafaelito, de Case Monchito Carrión, que tuve montones de gallos bastante buenos. A Chubito yo le compraba mucho gallo también. ¿Entiendes? O sea, he comprado mucho, pero mucho gallo. Pero gallos así per se que hayan salido buenos. Los mejores gallos, creo que fue un gallo pinto que yo le compré a Monchito Carrión. Se lo presté una vez a un señor de Yauco, a Gelín, que ya murió, que tenía una guagua pública. Un señor que lo que peleaba en gallos en aquella época eran con 25 pesitos, era una persona humilde, poquitos gallos. Pero tenía unas gallinas que eran una fenómena. Tenía una gallina rubia y una gallina pinta, que era lo mejor que había en aquella época, yo creo. Y él, ni él lo sabía. Entonces yo le presto ese gallo pinto y él le echa esas dos gallinas y salieron unos gallos de allí, que todos esos gallos fueron gallos sensacionales y todos fueron gallos de padre, la mayoría de ellos. O sea, eso fue una cosa increíble. Luego a los años, hablando con Gelín, resulta ser que esas dos gallinas las habían traído de casa de Gustavo Sánchez, originales de Gustavo Sánchez. Te estoy hablando de eso hace ya 30, 35 años. De las originales de Gustavo Sánchez, la había comprado un amigo de Gelín que vivía en Nueva York, bajó a Miami, las compró y se las llevó a Gelín y se las dejó allí para que Gelín le captara unos pollos al hombre. Y de ahí es que salen esos gallos, o sea, de esa gallina con el gallo pinto que yo le había comprado a Monchito. Gelín no conocía a Gustavo, no sabía quién era Gustavo ni nada de eso. Después, hablando con él, fue que dedujimos que las gallinas eran de ahí por lo que decían en los pinches y eso. Pero él no sabía quién era Gustavo Sánchez. ¿Ven? De hecho, vimos aquí que todavía tienes un ejemplar tú de los de Gustavo por ahí. Bueno, ese gallo se lo compré a Gustavo Hijo hace como unos 7, 8 meses, más o menos por ahí. Porque siempre me quedé con esa cuestión de uno cuando chamaquito, de los gallos Gustavo, uno más joven, siempre esos gallos eran famosos. Y como nunca había tenido un gallo directo de eso, pues quise comprarle un gallo de eso y le compré ese gallo que fue el que te enseñé allí. Manuel, y ya, ¿verdad?, dándole un consejo a la gente que quisiera incursionar en esto de los pavos. Bueno, tiene que tener el cuero duro. Igual que el que quiere incursionar en gallo fino, como quiera. En esto de los gallos hay que tener el cuero duro, porque en estos 2 más 2 no son 4. O sea, eso está escrito. Tú puedes comprar el gallo que tú quieras, la gallina que tú quieras, de los mejores cruces, los mezclas y no sale nada bueno o no sale lo que tú esperas. Por eso yo digo que hay que tener el cuero duro, porque hay que aguantar lo que venga. ¿Entiendes? Pero en esto de pava tienes que ir a comprar igual que el gallo fino. Si vas a conseguir gallos pava, tienes que buscar gallos de donde vengan, de un sitio reconocido, de un sitio bueno, que la persona sea honrada, que la persona sea honrada, sea decente, o sea, que no haga trampa y que te venda el gallo que es. ¿Entiendes? Eso es lo que yo creo. Mira, lo más embridiado que hay aquí, copetón.
¿Ese es copetón? Ese es lo más copetón que yo tengo hasta aquí, hasta el momento es eso. Este gallo que está aquí peleó tres veces también, crestas y barba. Este hijo del 6153, que era embridiado al gallo cenizo, es una hija del esboquillado. Este es un gallo fino completo. Y fíjate el físico, la estatura y la fortaleza que tiene ese gallo para ser físico. O sea, estos no son los finos, estos tipos antiguos de estos que eran rabo y ala nada más. Estos son unos finos, como digo yo, modernos. Y este gallo no tiene absolutamente nada de paga. Fasten your seatbelt by inserting the metal fitting into the buckle and adjust the straps so that it fits low and tight around your hips.